final de año se entregará la Copa de las Tazas. En un momento pasarán a ser directores. Ay, ¿qué me vas a recordar? Es que no me vea. Las hojas se mueven. ¿Qué está pasando para que parezca que no me quiere? Y yo no tenía ni una sola arruga. Los fundadores del colegio creían que estaba en el paraíso. Todos tenían el mismo objetivo. Un solo objetivo. Crear el mejor colegio mágico del mundo y transmitir la saber a los alumnos. Juntos nos levantaremos y ahí enseñaremos a nuestra familia. Sin pensar que el mundo pudiera fracasar. Porque, ¿dónde podría encontrarse a dos amigos como el Twitter y el Rígido? Solo otra pareja como Hobbes o Rebe, creo. Hay que hacer comparar. Yo les enseñaré a todos y trataré a todos por igual. Cada uno de los cuatro fundadores acogía en sus casas a los que quería. El Slytherin solo aceptaba a los magos de sangre limpia y gran astucia como él. Mientras que Ravenclaw solo enseñaba a los de mente muy despierta. Los más valientes y audaces tenían como maestro al temerario Gryffindor. La buena de Hufflepuff se quedó con el resto y todo su saber les transmitía. De este modo, las casas de sus fundadores mantuvieron su firme y sincera amistad. Y Hogwarts funcionó en armonía durante largos años de felicidad, hasta que surgió entre nosotros la discordia de que de nuestros miedos y errores sufría. Las casas que como cuatro pilares habían sostenido nuestra escuela se pelearon entre ellas, y divididas todos querían dominar. Entonces parecía que el colegio mucho no podía aguantar, pues siempre había duelos y peleas entre amigos, hasta que por fin una mañana el viejo Slytherin partió, y aunque las peleas cesaron, el colegio muy triste se quedó. Y nunca desde que los cuatro fundadores quedaron reducidos a tres, volvieron a estar unidas las casas, como pensaban estarlo siempre. Y todos los años el sombrero felicitador se presenta y todos sabéis para qué. Yo os pongo a cada una de esas casas porque esa es mi misión. Pero en este año iré más lejos. Escuchad atentamente mi canción, aunque estoy condenado a separarlos. Creo que con esto cometemos un error, aunque debo cumplir mi deber y cada año tengo que decirlo. Sigo pensando que así no lograremos eliminar el miedo que tenemos. Yo conozco los peligros, leo las señales, las lecciones que la historia nos enseña. Yo digo que nuestro Hogwarts está amenazado por malignas fuerzas externas y que si unidos no pertenecemos, por dentro nos desmoronaremos. Ya os lo he dicho, ya estás prevenido. ¡Que comience la selección!